¿Qué es el populismo y para qué sirve? Estamos viviendo en una época de populismo en México y en muchos países de la América Latina, ¿o no? ¿De dónde viene este mal o esta ola populista que se ha dado en los últimos años y que ha tenido, como su nombre lo indica, tanta popularidad? ¿Por qué la gente se engancha tanto con estos regímenes y los defiende tanto? Es un punto muy interesante de debatir. ¿Para qué sirve el populismo? ¿Nos va a servir para consolidar algo? ¿Le va a servir a algo en México? ¿En algo en México esta ola populista? Pues ahorita vamos a analizarlo. Ustedes saben, esto es 500 noches. Yo soy Amado Avendaño y ahorita comenzamos. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amado Avendaño. Okay. Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars. Este espacio es patrocinado por Jack Link's. Ya lo saben, esta botana que pueden adquirir en Círculo K o en 7-Eleven. Y gracias a ellos tenemos este espacio patrocinado. Pruébenlo. Es carne premium que pueden tener para entre comidas si se les hace tarde. Pues ahí está este Jack Link's. Es como un pepperoni. Es como un pepperoni. Es un bocadillo de carne de res. Bueno, muchas gracias a Jack Links. Oigan, vamos a platicar. ¿Ustedes qué creen que es el populismo? ¿Para qué sirve el populismo? Miren, estuve leyendo algunas definiciones acerca del populismo. ¿Ustedes recuerdan esta serie que realmente nunca llegó a estrenarse, por la cual la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas a varios empresarios acusándolos de haber promovido esta... pues este documental que en realidad en México solo importaba el que se refería a Andrés Manuel López Obrador? También hubieron otros capítulos que a nadie le importaron, excepto quizá el de Venezuela, que era el de Chávez y Maduro. Pero en realidad, ¿en qué consiste esto? Miren, documental de populismo lo abre Gloria Álvarez, esta politóloga guatemalteca, bastante crítica de los regímenes populistas, incluido el de México, desde luego, que define el populismo de esta manera. Los líderes populistas suelen presentarse como redentores de los humildes, enfrentando a las élites políticas y económicas que supuestamente no ven lo que el pueblo pide o necesita. Pero, ¿qué ocurre cuando este líder redentor proviene del partido privilegiado al cual perteneció durante años y que ahora pretende aniquilar? Y además, fíjense, consulté otras fuentes de información. Una de ellas es este libro de Federico Finchleystein, Del fascismo al populismo, que publicó Taurus en 2018, y trae algunos conceptos interesantes. Uno de ellos es que dice que el populismo deriva del fascismo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que su origen tiene más o menos el mismo sentido. Sin embargo, lo que lo hace diferente es el proceso democrático. Para los fascistas, la democracia no era relevante, puesto que ya sabían que ellos iban a ganar, y les parecía que hacer elecciones pues era ocioso, ¿no? Para ellos el populismo es una forma, así lo define este libro, el populismo es una forma de democracia autoritaria que originalmente surgió como una reformulación de posguerra del fascismo. Esto es en la posguerra. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cambia la parte autoritaria abierta a un régimen, entre comillas, democrático que se va reeligiendo, que tiene algunas diferencias con lo que es lo que fue, pues, estos 70 años de priismo como tal,
que llegaron en algún momento al populismo, por ejemplo, de Luis Echeverría. En los años 70, Luis Echeverría era bastante populista. Por ejemplo, hay un video de la editorial Clio de Enrique Krause, en donde describe cosas que tienen mucho parecido con lo que estamos viendo ahora con el presidente López Obrador: los grandes megaproyectos, el repartir dinero a diestra y siniestra. Vamos a ver un fragmento de este video. Tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente. Son tan autosuficientes. Es una élite que ve desde arriba, desde el Monte Olimpo, a todo lo demás que pasa ahí abajo. Son los dioses que van a jugar con nuestros destinos. Solidaridad, unidos para progresar. Solidaridad fue un programa de la más grave intromisión por parte del Ejecutivo Federal, que irrumpió con toda legalidad, desconoció a la autoridad estatal y municipal. El presidente de la República se convirtió en el presidente municipal de todos los mexicanos. Era como un gran show de los fines de semana. El presidente y su gran público, y él en completo dominio de ese público con el dinero de Solidaridad detrás, es en realidad el partido de Salinas. No se le llama así, pero sí se le piensa como tal. Y el viejo partido, el PRI, es el que recibe los golpes, y Solidaridad es el que recibe la legitimidad. Y Salinas se identifica con Solidaridad más que con el PRI. No hemos terminado. Seguiremos en los hechos, apoyando a los habitantes de Las Margaritas, de Chiapas y de todo nuestro México. No están solos, compatriotas Tojo Lavales. En los hechos, seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Señor Carlos Salinas, sea usted muy bienvenido, pues este tengo estado, usted es gran amigo. La aceptación al programa de Solidaridad, y con ello la aceptación hacia el gobierno, se extiende por todos los rincones del país. Ahora, el populismo en sí se supone que no es un fin, sino es un medio para conseguir algo. En este caso, para el caso de México, podríamos decir que el populismo es un medio para lograr la famosa cuarta transformación. ¿Pero por qué el populismo? Pues porque el populismo legitima, le da fuerza a un gobierno a través de un proceso electoral. Y no importa que sea verdad lo que diga o no, la gente genera un vínculo emocional extremadamente fuerte con su líder. Y esta forma de gobierno o este tipo de regímenes tienen ciertas características muy puntuales y bastante identificables que se definen, por ejemplo, en este texto, y que me parecen muy puntuales y que podríamos aplicar a cualquier régimen populista, pero en especial en el de México es como bastante evidente. Por ejemplo, dice aquí, son bastantes puntos, solo voy a leer algunos. Dice: la adhesión a una democracia autoritaria electoral antiliberal que rechaza en la práctica la dictadura. ¿Se acuerdan que el presidente ha estado diciendo todo el tiempo que esto no es una dictadura, que repite permanentemente que esto no es una dictadura? Es una forma de extrema de religión política. Exige una lealtad prácticamente incondicional. El que no está de acuerdo conmigo está contra mí. Una visión apocalíptica de la política que presenta los éxitos electorales y las transformaciones de esas victorias electorales, o la refundación de la sociedad. La cuarta transformación, digamos. Una teología política fundada por un líder del pueblo mesiánico y carismático. No hay en este país alguien más carismático que Andrés Manuel López Obrador, y lo vemos cada fin de semana
En el video veíamos este asunto de que es como Salinas en su momento, estos presidentes que son ultrapoderosos y megapersonales, Andrés Manuel se ha convertido, como en su tiempo Salinas, en el presidente municipal de todo el país, opaca a todos los demás poderes. La idea de que los antagonistas políticos, los adversarios, por ejemplo, son el antipueblo, enemigos del pueblo y traidores a la nación. Acabamos de escuchar el fin de semana cómo le gritaron a Javier Sicilia, a los Levarón e incluso a los papás de niños con cáncer, porque la gente considera que ellos están atentando contra esto que es prácticamente sagrado. Una visión débil del imperio de la ley y la división de poderes. Él es la ley. El máximo líder es la ley. Las instituciones están ahí y aunque él repite todo el tiempo nada por encima de la ley, él sabe que la gente percibe que él está por encima de la ley. Un nacionalismo radical. México por encima de todo. ¿Se acuerdan cuál es el nuevo lema de Pemex? Para rescatar la soberanía de México. La soberanía de México ligada a un combustible fósil. El presidente no quiere salir de México. Todo es la autosuficiencia alimentaria. Es el proteccionismo. La idea de que el líder es la personificación del pueblo. Ya no me debo a mí. Yo soy del pueblo. Eso es lo que dice el presidente en sus discursos. Tendrían que verlo los fines de semana, cómo el presidente se entrega propiamente al pueblo. La identificación del movimiento y los líderes con el pueblo como un todo. La cuarta transformación lo es todo. Es el cambio. Es hasta aquí. Nadie había llegado hasta aquí. La reivindicación de la antipolítica, lo que en la práctica implica trascender a la política tradicional. No somos como antes, somos distintos. Que no nos metan en el mismo costal. La acción de hablar en nombre del pueblo y contra las élites gubernamentales. La mafia del poder, los conservadores, los neoliberales, estos que son enemigos del pueblo. Presentarse a sí mismos como los defensores de la verdadera democracia y opositores a formas reales o imaginarias de dictadura y tiranía. Bueno, no tenemos ni que imaginárnoslo, está todos los días en la mañanera. La idea homogenizadora de que el pueblo es una entidad única, el pueblo bueno y sabio, que nunca se equivoca, ¿se acuerda? Una vez el populismo convertido en régimen, este pueblo equivale a sus mayorías electorales. Las minorías ahí no importan, porque lo que dice el pueblo es lo que importa. O sea, en una democracia a las minorías se les escucha, se les toma en cuenta, aunque quien manda obviamente es la mayoría, pero se les escucha. Aquí no, aquí se les avasalla. Y a partir de que la mayoría únicamente es la que apoya al líder, todo lo demás no importa. Una antipatía hacia el pluralismo y la tolerancia política. Esta es una norma en esta administración. Cualquiera que piense distinto al presidente de la República o a su partido no tiene cabida en este país. Incluso ya nos están corriendo a cualquiera que se atreva a discrepar. Un énfasis en la cultura popular e incluso en muchos casos en el mundo. Háganme el favor. El presidente es un promotor de la patria, pero dentro del país. Por eso no sale. Por eso el presidente se mantiene permanentemente encerrado en su propio palacio. Literalmente en su propio palacio. Pues ahí vive. Ahí vive el presidente. Dice, para los fascistas, dice, les leo un fragmento de esto que dice en el libro. Para los fascistas, las elecciones no tenían sentido, mientras que para los populistas les atribuían una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque en estos 30 millones de personas que le dieron el voto al presidente López Obrador y que en los que funda su legitimidad, está la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa. Cualquiera que se oponga a este régimen te avientan los 30 millones de la legitimidad. Como les decía, las minorías aquí no importan. Ahora, ¿cuál es la intención última del presidente López Obrador? Lograr una transformación y un cambio. ¿Quién puede oponerse
por ejemplo, a que se acaben los privilegios, que los ricos no paguen impuestos, que les devuelvan los impuestos, que haya una corrupción galopante, como siempre supimos que existía y que en algunos casos hasta nos acostumbramos a ella, se nos hacía natural. Estamos en contra de eso. ¿A favor del desarrollo del país? ¿A favor de los más pobres? Claro que sí estamos a favor. Pero el presidente exige, no tiene medias tintas, exige la totalidad del apoyo. Tú no puedes estar en contra de la forma en la que opera este gobierno. Si estás a favor de las causas, como yo estoy a favor de esas causas y como seguramente muchos de ustedes están a favor de esas causas, ¿quién puede estar a favor de la corrupción? ¿Quién puede estar a favor de los privilegios? ¿Quién puede estar a favor de que los pobres sigan siendo pobres? Pues quizá hay un grupo reducido, pero no, lo que no es justo es que nos metan a todos en ese grupo reducido. Claro que tenemos coincidencias con el presidente, ¿cómo no las vamos a tener? El problema es que no coincidimos muchas veces en sus métodos, porque lo que estamos viendo es que no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Pues porque están muy improvisados. Esta carne del sándwich que somos la clase media, tú que tienes acceso a internet, que tienes teléfono celular, que tienes coche, que tienes un empleo, tú no eres pobre. Lamento decirte que tú, aunque te sientas pobre, no eres pobre. La gente realmente pobre no está pensando en este tipo de cuestiones, sino ve al gran líder, al presidente, como ha visto a los anteriores también, en un tenor de ser el gran benefactor. No sabe que esos impuestos los impuestos son su propio dinero. La gente ve como a grandes benefactores a los presidentes, a los gobernadores, pero cuando eso se exacerba, suceden cosas como las que sucedieron el fin de semana, en donde vimos a gente de la más desfavorecida en términos económicos apoyando o agrediendo más bien a quienes están exigiendo paz y quienes están exigiendo medicinas. Un punto conclusivo en esta reflexión acerca del populismo: este libro hace algunas referencias o tipifica de alguna manera el populismo. Por ejemplo, habla del populismo clásico, este que se dio a partir de Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil en los años 50, la evolución de esto que es el populismo neoliberal, que lo hay, un populismo neoliberal que ustedes no conocieron, pero échenle una googleada, Carlos Menem en Argentina entre el 89 y el 99, Fernando Collor de Mello entre 90 y 92, por cierto, que se fue a la cárcel por corrupto. De veras cómo les ha ido mal en Brasil con sus presidentes. Abdalá Bucaram en Ecuador, que solo estuvo un año, poco más de un año. Abdalá Bucaram era un tipo realmente escandaloso y extremadamente populista, y ese populismo lo acabó. Alberto Fujimori, que incluso en la toma de una embajada se atrevió a ir él personalmente, enfundado en un chaleco antibalas, a rescatar a los rehenes que estaban presos ahí. Populismo extremo, no de izquierda, ¿eh? O sea, el populismo no tiene... Hay de izquierda y de derecha, o neoliberales, como le llama aquí. O Silvio Berlusconi en Italia, por ejemplo, que gobernó en tres periodos distintos. Y este populismo neoclásico de izquierda, que define este libro, dice, se refiere a las administraciones más recientes, a las de los Kirchner, desde 2003 a 2015, con el difunto presidente Kirchner. Ahora su esposa está de vicepresidenta, una vez que ya fue presidenta, también acusados de corrupción. Hugo Chávez, del 99 al 2013 en Venezuela, y su sucesor Nicolás Maduro, que ahí sigue desde 2013, destrozando literalmente a Venezuela. Rafael Correa entre 2007 y 2017, y Evo Morales, que recientemente vimos dimitir, y tristemente lo recibimos en este país. Bueno, como les decía, el populismo no es un fin sino un medio, de la misma manera que Marx consideraba que la dictadura del proletariado, originada a partir de
esta idea de la Comuna de París, de que la clase popular toma el poder y le gobierna como en una comunidad y en donde iguala todo, que terminó en una tragedia, en 2 meses de gobierno, pero que la idea era modificar las estructuras, modificarlas de tajo y de raíz, que es a lo que se refiere un poco el presidente López Obrador cuando habla de que quiere sentar las bases para que en caso de que lleguen otros no haya una regresión. Eso es lo que dice el presidente. Falta ver. Y el otro gran riesgo que tiene, que corre esta figura del populismo democrático, es su burocracia interna. Y como por burocracia interna me estoy refiriendo pues al partido político o al movimiento que lleva al poder al presidente López Obrador y que se ha convertido en un lastre por ahora, es decir, el Movimiento Regeneración Nacional Morena, que el fin de semana vimos que se partió en dos cabezas, Alfonso Ramírez Cuellar como interino y Jacob Polensky por otro lado. La lucha por el poder político en cuanto el líder no está gobernando directamente esa entidad, se agarran a golpes, como sucedió con las tribus anteriormente en el PRD, que es el antecedente inmediato de Morena. ¿Y qué va a suceder? Pues viene un proceso electoral que empieza formalmente en octubre de este año. Se abre formalmente el proceso electoral en octubre y las elecciones son el 6 de junio del 2021. Esta lucha intestina por el poder puede derivar en una ruptura interna. Podríamos ver esta burocratización del partido, esta falta de control sobre él, porque no existe como tal hoy por hoy un partido de Estado. El presidente ha decidido no meterse de lleno y directamente, no ha sido él una fuerza importante ahí, y lo que estamos viendo es un desastre dentro de Morena. Quizá de un momento a otro tome el control, nombre a un presidente indirectamente y todo el mundo calladito. Pero como estamos viendo las cosas y como hemos visto siempre, nunca quedan contentos en Morena, porque todos creen que han hecho los méritos suficientes. Y como en Morena pues es una amalgama de ideologías que se han venido a juntar en esto por diversas razones, pues la designación de candidaturas para 2021 va a ser de veras una rebatinga que le puede hacer mucho daño al proyecto político del presidente López Obrador. Para mí el populismo es una forma de conservar el poder a como dé lugar. Se vale cualquier cosa. Y eso sí es dañino para una sociedad, porque por encima de ese proyecto superior, que es la transformación del país, para muchos, y lo hemos visto en redes sociales, las víctimas, los niños, las familias más vulnerables pueden terminar siendo enemigas del régimen y calificadas como neoliberales, fifís y todos estos conceptos que ha acuñado el presidente para insultar a quienes no piensan como él. Si, es decir, si alguien se atraviesa frente a la locomotora de la 4T, por más noble que sea su causa, o por si él considera que esto le puede entorpecer el gran proyecto, bueno, para muchos los niños con cáncer se tienen que morir porque tienen que ser héroes. Ahí es donde no coincido en las formas. Cada quien puede tener su opinión. No coincido en las formas. Y yo no apuesto al fracaso de la cuarta transformación, porque a mí me gustaría ver un país libre. Con lo que no coincido son con los métodos. A mí el populismo no me gusta. No creo que sea productivo para este país. Y creo que lo mejor que le puede pasar a este país es conservar su democracia. Del 2021 dependerá la sucesión presidencial, sin duda, porque de ahí se deriva ya el nombramiento de los candidatos. A estas alturas, en 2024,
dentro de 4 años tendremos ya candidatos presidenciales y ahí veremos de qué está hecho, de qué estuvo hecha esta cuarta transformación, que el día de hoy pues no nos ha dado gran cosa más que conflictos entre personas, entre familias, entre amigos, hasta entre parejas. Y yo pues hasta aquí les dejo esta reflexión. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca del populismo. Este es el concepto. Si quieren consultar, les voy a poner una liga. Hay un artículo en la revista Nexos al respecto. Vale la pena entender un poco más de por qué se ponen tan intensos los morenos. Ya más o menos les voy entendiendo. Oigan, muchas gracias por atenderme. Ahora hoy me extendí un poquito más, pero creo que valió la pena. Le agradezco desde luego su patrocinio a Jack Links, este bocadillo de carne de res premium, pepperoni, que pueden encontrar ustedes en Círculo K y en 7-Eleven. Muchas gracias, nos vemos mañana en la noche, les agradezco. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.